Mientras terminan de preparar el vídeo de las actividades que se hacen aquí en Utopicus, vamos a ir preparando la siguiente parte, que es la presentación que nos va a hacer José Manuel Beas sobre agilismo. No sé cuánto de aquí conocéis lo que es el agilismo, pues hoy José Manuel nos va a hacer una pequeña introducción en un pomodoro. Así que, por favor, un aplauso para José Manuel. ¿Sí? ¿Estás preparado? También te recuerdo que hay que dedicarse a utilizar el micrófono hoy porque nos están haciendo streaming, así que sin miedo. No, sin miedo. Hola, ¿se me escucha? Y después un karaoke. Al principio. ¿Queréis poner algo en el cofre? No, lo tienes que poner al principio. ¿Sí? ¿Qué más? Espera, espera. Oye. Eso no puede ser. Espera, es que esto... Me la está fastidiando. Esto lo compré en el chino, ¿vale? A ver, pon el play. Ahora, no me puedes hacer PDF, ponme la aquí, tío. ¿Sí? Es que tiene, claro. Es que te lo puedes pasar. Hay efectos. Te lo dije, I told you. Hostia. Mira, tienes hasta láser, si pinchas aquí, ¿vale? Yo qué sé. ¿Cómo era? Toma. Me dijiste que tenías keynote. Bueno. No hay sufrimiento, no hay sufrimiento. A ver. ¿Somos 100? No, sí. Gracias a Pablo y a Miquel por invitarme. Gracias a Utopicus porque el sitio es muy bueno. Y bueno, y gracias a vosotros por venir, ¿no? Empezamos. Este soy yo. He puesto un montón de pegatinas porque quería poner camisetas, pero bueno, he puesto pegatinas. Soy el primer expresidente de Agile Spain, de la asociación Agile Spain, que por cierto está abierto el periodo para que los socios se presenten a la renovación de la junta de lo que sea, ¿vale? Pero es importante porque la gente que ha estado en los últimos años haciendo ese trabajo, pues necesita renovación, ¿vale? Y hemos hecho muchas cosas. Hay otra un poquito más arriba. ¿Cuál era el láser? ¿Esto? El de en medio. Ah, vale, guay. Qué guay. Pues esto de aquí, en realidad se llama Madrid Ágil, luego os hablo un poco más de ellos, y es el capítulo, la comunidad, el grupo local que hay en Madrid, ¿vale? Luego os hablo un poco de ellos. Esto de aquí es agilismo.es, que es una iniciativa en la que empezamos también hace un par de años y hace poco hicimos el segundo Coding Dojo para celebrarlo, y hacemos... por eso está el logo aquí en pequeñito, porque hacemos un montón de iniciativas, participamos en iniciativas que son sin ánimo de lucro. Siempre intentamos que sean gratuitas en la medida de lo posible y hemos hecho cosas pues, bastante interesantes. Os invito a que visitéis la web. Becode My Friend, que es... levanta la mano, levántate, Miguel. Miguel Ángel es uno de los socios de Becode My Friend, que son una incubadora punk... o algo así, ¿vale? Ellos lo explican mejor, luego habláis con ellos de lo que hacen, pero yo colaboro con ellos porque son unos colegas muy, muy guays. Y este soy yo, y mi web, ya os digo qué cosas hago. Yo intento ayudar a hacer mejor software, ¿vale? Ese es mi eslogan. Bueno, es un poco malo, pero es lo que hay. ¿Cuántos de vosotros conoce lo que es las metodologías ágiles, el agile y todo eso? ¿Y cuántos lo practicáis? Todos los días. Vale. Bueno, creo que la charla está bien preparada para la audiencia. Pues si llegáis a ser todos expertos, ¡fua! Malo. Bueno, voy a poner un pomodoro. Un pomodoro es...
Lo voy a utilizar por dos razones. Primero, para no irme de tiempo, porque tiendo a extenderme mucho, como habéis visto ya, y porque además así os enseño un concepto interesante, que es el del time box. Luego hablo sobre eso. El time box y evitar las interrupciones. Vamos a estar enfocados, voy a estar enfocado en estar trabajando durante 25 minutos en hacer lo mejor que pueda esta presentación. Cuando terminemos, pues ya veremos qué ha pasado. Pero me parece que es un concepto que merece la pena, ¿vale? Lo que os pido entonces es que no me interrumpáis, que guardéis las preguntas para el final y entonces, ¿vale? Porque si no, seguro que entonces, seguro, se me va. Empiezo. Voy a hacer un poco de historia, ¿vale? Muy rápidamente. Hace 11 años, en el 2001, se reunieron un grupo de profesionales, un grupo de expertos en lo que llamaban en aquella época metodologías ligeras. Las metodologías ligeras, lo que estaban dándose cuenta es de que el enfoque que tenían en los proyectos no estaba funcionando. No estaba funcionando por diversas razones. Y ellos habían encontrado, mediante la práctica, mediante la experiencia propia y ayudando a otros, se habían dado cuenta de que había otras maneras de hacer, que eran más eficaces, en según qué entornos, ¿vale? Entonces, os voy un poco a explicar qué escenarios son esos escenarios. Hay dos enfoques que habréis oído hablar muchas veces, sobre todo con los que somos muy talibanes de esto del ágil. Hablamos del waterfall, del modelo en cascada. El modelo en cascada que se basa en análisis, diseño, programación, pruebas, mantenimiento. Algo así, ¿vale? Funciona, pero no funciona siempre. ¿Por qué funciona en algunos casos? Porque se basa en un modelo predictivo. Estamos pensando en, asumimos desde el principio, del inicio del proyecto, que sabemos lo que va a pasar. Predecimos el futuro. Pero claro, no siempre ocurre eso. Hay veces en los que la cosa se mueve, en la que surgen imprevistos, en las que hay una cierta incertidumbre y no sabemos exactamente hacia dónde vamos, en qué consiste el proyecto, cuál es el final. Entonces, hay una metáfora muy buena que hace el anterior, cuando vino Henry Niebuhr a la conferencia que organizó la asociación Agile Spain, nos dio una metáfora bastante interesante. Es la de la bala del cañón frente al misil teledirigido. La bala del cañón representa el modelo predictivo. Nosotros decidimos dónde está el objetivo, hemos hecho así, hemos dicho, parece que dentro de 4 meses y medio, con 5 personas, seremos capaces de acabar con los requisitos que están escritos en un papel, en un contrato. Disparamos. Y, maldita sea, a mitad del proyecto nos damos cuenta de que, bueno, quizás deberíamos haber disparado con un poquito más de fuerza, quizás el objetivo no estaba exactamente donde dijimos que estaba, ay, es que ha habido un poco de viento y se ha movido, y fallamos. Entonces, la metáfora del misil teledirigido, que vamos a poquitos, vamos corrigiendo el disparo, es la del modelo adaptativo. Nos vamos adaptando a lo que vamos conociendo. Vamos conociendo dónde está realmente el objetivo y no importa que se mueva. Hombre, si nos quedamos sin combustible, pero otro concepto interesante, iterativo frente a incremental, o iterativo e incremental. El modelo iterativo, el de arriba, si os dais cuenta, si consideramos que esta es la vida de un proyecto, a mitad de proyecto, ¿qué pasa? Que no tenemos el cuadro entero. En cambio, si lo vamos haciendo a poquitos, podemos introducir el concepto de nivel de acabado, ¿vale? Podemos tener un cierto nivel de acabado con el que en algún momento quizás nos sintamos satisfechos. El cliente, el que se lleva el cuadro, se lo puede llevar satisfecho. Dice, no, si con esto está bien, me quedo satisfecho, no necesito más. Pero además es que tenemos otra ventaja, y es que en estas etapas estamos a tiempo de corregir el disparo,
de corregir exactamente qué es lo que queremos. Igual no queremos un retrato, igual queríamos un bodegón. Y al principio pensábamos que era un retrato, pero caramba, es que no, que es un bodegón. Y es mucho más barato corregir a estas alturas del proyecto. Maldita sea, quería el keynote. ¿Cómo sabemos que hemos acabado? Aquí había una gráfica súper chula que representa el backlog. El backlog es la cantidad de trabajo que tenemos que hacer. ¿Cómo sabemos cuánto en cantidad trabajo tenemos que hacer? Pues porque escribimos las historias de usuario, los requisitos, los escribimos en forma de historias de usuario, lo llamamos así, ¿vale? Y las estimamos en puntos. No son días, no son en puntos, ¿vale? Da igual, lo que sea, son puntos. Y construimos, los ponemos uno encima de otro y sumamos. ¿Cuántos son? 500 puntos, pues 500 puntos. ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos días es eso de trabajo? ¿Cómo podemos saberlo? Si ahí debajo había una ecuación que es velocidad igual a espacio dividido por el tiempo. Si el espacio lo representa la cantidad de trabajo, la cantidad de puntos que tenemos por en el backlog, y conociéramos la velocidad, podríamos despejar la incógnita del tiempo. Es muy fácil, es una regla de tres, una fórmula muy tonta. Pero, ¿cómo conocemos la velocidad? Pues la conocemos porque el equipo intentamos que mantenga una velocidad constante, que vaya consumiendo puntos de una manera regular y además sostenible. No me vale que esta iteración hagan 20 puntos y la siguiente iteración hagan 10, porque están cansados. Lo que intentamos es que vayan haciendo siempre 15. Si siempre hacen 15 y son, para que sea fácil, 450 puntos, el backlog completo, ¿cuántas iteraciones tardaremos? 30. Pues eso es lo que tardaremos, 30 iteraciones. ¿Cuántas iteraciones, de cuánto dura cada iteración? ¿Una semana? ¿Dos semanas? Depende. Depende de lo que cada equipo haya decidido. Si el equipo ha decidido que son de un mes, pues son 30 meses. ¿Vale? Pero al menos tenemos esa capacidad de ser predecibles, pero de una manera científica, no en base a que alguien al principio, con un montón de incertidumbre, ha decidido que el proyecto terminará dentro de 8 meses. Bueno, quiero mi keynote. Para implementar todo esto utilizamos un montón de herramientas, prácticas, llamémoslas como queramos, ¿no? Yo he elegido unas cuantas de ellas. Historias de usuario. Las historias de usuario, tengo un taller estupendo, muy bueno y muy barato. Pero las historias de usuario son los requisitos. Lo que pasa que la diferencia entre cómo escribimos normalmente en el entorno tradicional los requisitos y cómo los escribimos cuando hablamos de ágil, es que nos centramos en el usuario. Es quién está pidiendo esa funcionalidad y para qué. Porque si nadie la ha pedido, ¿para qué la hacemos? Es desperdicio, un concepto de Lean, ¿vale? Y si no sabemos para qué, si no sabemos qué valor aporta, igual tampoco tenemos que hacerlo. Pero además es que permite enfocar mucho al equipo de trabajo en saber exactamente para qué lo está haciendo. Porque le permite ser creativo. Este es Jenkins, ¿vale? Que antes se llamaba Hudson. Y es un es el logo de una herramienta de integración continua. Seguro que Guillermo dice que Bambú es mucho mejor, claro, ¿dónde va a parar? Pero publicidad de Atlassian, ¿eh? Gratis. Integración continua, el concepto de integración continua, que no necesariamente necesitamos una herramienta, lo que nos permite es, nos empuja a tener un producto potencialmente desplegable, no sé cómo decir eso, shippable, lo podemos entregar, ¿vale? Lo podemos entregar potencialmente. Igual no queremos, igual no es el momento, pero podíamos ponerlo en producción. Yo intento siempre con los equipos con los que trabajo poner en producción lo antes posible, porque eliminamos muchísima incertidumbre, ¿vale? Eliminar incertidumbre es una de las cosas que tenemos que hacer sobre todo, ¿vale? Como informáticos, ya no como ágiles.
el pair programming. El pair programming que lejos de resultar un sobrecoste, porque es que dos personas trabajando en la misma funcionalidad, Dios mío, qué desastre, ¿esto cómo puede ser? Pues el coste de los defectos que no salen porque estamos trabajando en pareja, porque están realmente la gente trabajando junta, es enorme. Es enorme la cantidad de la calidad que conseguimos con este tipo de técnicas. El TDD, el Test Driven Design, a mí me gusta decir design, de hecho es design, lo que pasa es que hace mucho tiempo le llamaban development, pero lo que nos permite sobre todo, hay gente que habla de que nos permite que el diseño interno del código que hacemos emerja, pero sobre todo para mí es que representa que los programadores se preocupan de la experiencia de usuario que ellos mismos y sus compañeros van a tener como programadores. Porque escribes primero el cómo vas a usar la aplicación, cómo vas a usar tu código. El código que luego vas a escribir, primero te enfocas en cómo usarlo. Y eso es muy importante. Y la retrospectiva. La retrospectiva, que es una reunión que, bueno, luego os lo explico un poco cuando hablemos de Scrum, es el momento en el que todo el equipo se centra en la mejora continua. Y es que eso es básico también cuando somos ágiles. Cuando somos ágiles estamos buscando la mejora continua, siempre. Eliminar el desperdicio, todo aquello que no sea necesario. Pero, danger, cuidado. Quiero mi keynote. Aquí había un efecto súper chulo. Cuidado, si estáis haciendo todos los rituales de los que se habla, de reunión diaria, hacemos pair programming, no sé qué, ¿vale? Igual estáis haciendo todos los rituales, tenéis un tablón súper chulo lleno de post-its de muchos colores y estáis haciendo un montón de reuniones de cuidar el backlog, no sé qué, y al final resulta que os estáis quedando solo en el ritual, en el escenario, en la escenografía. Y os estáis olvidando de que no es lo mismo hacer ágil que ser ágil. Ser ágil es ser fieles a los principios, a los valores que hay subyacentes a este manifiesto. No os quedéis solo con el manifiesto, leedlo en profundidad a interiorizarlo. Porque ser ágil, igual os suena un poco a... ¡Ay, qué pesado este tío! Ser ágil exige un cambio de mentalidad. Realmente es un cambio de mentalidad. No es tan fácil. Ahora, cuando hablemos un poco, voy a hablar ahora de Scrum, que es un framework de desarrollo de productos, no sé cómo llamarle a eso, una metodología, ¿vale?, que ha tenido mucho éxito comercial. Ha tenido mucho éxito comercial, sobre todo porque es muy fácil de explicar. Lo voy a poder explicar en, yo qué sé, 5 minutos. De hecho, además, ha tenido mucho éxito comercial porque se pueden hacer certificaciones. Mola un montón, ¿verdad? Bueno, yo no voy a... lo estaba diciendo con sarcasmo, pero no voy a hablar ni bien ni mal de las certificaciones. Cada uno que haga lo que quiera con su dinero. Bueno, se me ha notado un poco, ¿vale? cuidado, no hay balas de plata, ¿vale? No hay balas de plata, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que no intentéis utilizar Scrum o una metodología ágil, no intentéis utilizarla para cualquier tipo de proyecto, porque igual no funciona. Scrum es un... a ver, que lo tengo apuntado por aquí. Está pensado para equipos construyendo productos con un cierto nivel de incertidumbre. Si ese no es vuestro escenario, igual no es. Si solo sabéis utilizar el martillo... cuidado, porque podéis encontraros quitando tuercas con un martillo. Igual no es lo mejor, pero bueno, ¿vale? A ver, quiero mi keynote. No es que sea muy bueno, pero me valía el PowerPoint, pero... Uy, he dicho PowerPoint. Roles. Scrum, una de las cosas que hace es que define roles, ¿vale? Cuidado, define roles... Ahora os explico qué son cada uno de esos roles, pero cuidado, porque no mapean directamente con las jerarquías que tenemos habitualmente en las empresas tradicionales. Eso es otra cosa. Por eso os decía antes, es un cambio de mentalidad. Ese de ahí es el dueño del producto. Idealmente es el que pone la pasta, ¿vale? Idealmente. A veces no.
Y entonces ponemos a alguien interpuesto dentro de nuestra organización, pero bla, bla, bla. Este es el que sabe qué hay que hacer. Lo sabe y lo decide, las dos cosas. Es un trabajo a tiempo completo. No vale el comercial que echa un rato y, bueno, suelta allí, pues tenéis que hacer esto, 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 que yo me voy. No, tienes que estar allí para ayudar al equipo, aclarar las dudas, porque no vale solo con soltar, ¿vale? No, tiene que estar implicado, forma parte del equipo, ¿vale? Estamos construyendo un proyecto entre todos. Este de aquí, este mola, pero este mola más. Vaya, estoy en terreno enemigo quizás. Lo siento, se me ha escapado. A ver, el coach en XP, en Extreme Programming hablan de coach, en Scrum hablan de Scrum Master. A mí me gusta decir facilitador, va, ¿qué pasa? Sobre todo porque me parece que explica mucho mejor lo que significa. El rol del facilitador es alguien que ayuda a eliminar impedimentos, ¿vale? Que intenta que el equipo esté enfocado y que no tengan que estar preocupados de otra cosa que no sea programar, ¿vale? Resolver no programar picar, sino programar resolver problemas, resolver historias de usuario. Otra cosa que hace el Scrum Master es cuidar el proceso de Scrum. Ahora os explico cuál es el proceso de Scrum. Y el equipo. Si os dais cuenta, no es un equipo de estrellas. No es el Real Madrid. Sí, ¿no? Son estrellas. Vale. Este es un equipo normal. Tendremos el rendimiento que tengamos. Tendremos la calidad que tengamos. Pero lo importante de ellos es que tengan una actitud de autoexigencia, que sean capaces de ser autodisciplinados y que además sean responsables, tienen un gran poder en sus manos, que es hacer que funcione. Este señor dice qué hay que hacer y estos señores dicen cómo se va a hacer, porque para eso son los que saben. Este señor no sabe de programar, no tiene por qué, tiene que saber del producto, tiene que saber cómo va a funcionar eso cuando se ponga a la venta, tiene que saber cómo van a sacarle rendimiento a cada una de esas funcionalidades, ¿vale? Igual es un experto en UX. Pero esta gente son los que realmente saben programar y hay que confiar en ellos. Y ellos tienen, dado que les damos esa confianza, ellos tienen que, o tenemos, cuando soy programador, tenemos que demostrar que hay razones para que confíen en nosotros. El proceso. El proceso es un proceso iterativo e incremental, ¿vale? De construcción de un producto. El final de todo esto, que hacemos N veces, ¿vale? Lo hacemos muchas veces, al final tenemos que tener siempre un producto potencialmente entregable, que vamos a ir haciendo crecer. ¿Recordáis la metáfora del cuadro? Incremental. En este caso estamos intentando que cada vez haya más valor, haya más valor. No todas las funcionalidades están completas, como las querríamos ver en la foto final del proyecto, pero es que lo vamos construyendo poco a poco, pero siempre está funcionando y siempre nos tenemos que sentir orgullosos de eso. Construimos un backlog, ¿vale? Que lo vamos cuidando periódicamente, todo lo que podemos, el dueño de producto y el resto del equipo. Al principio de cada iteración, aquí he puesto 2 semanas, pero no sé si hay alguno, no sé si está Dani por ahí o alguno de los que ha trabajado conmigo sabe que yo empujo mucho para que sean de 1 semana, porque necesitamos un feedback frecuente. Cuanto antes tengamos feedback, mucho mejor, ¿vale? 1 semana, ¿verdad? Mejor. tenemos también que cuidar mucho la comunicación. Tenemos que ser transparentes y entonces para ganarnos la confianza de la gente. Y por eso tenemos tablones, radiadores de información que explican, no solo a nosotros, para estar enfocados, sino que explican al resto de la organización qué estamos haciendo, incluso si nos va mal. Y al final hacemos una demo. Enseñamos al cliente, al dueño del producto, le enseñamos qué estamos haciendo. Se lo vamos enseñando. Si podemos, lo podemos hasta en producción, ¿vale? Si podemos, si nos deja, si hay acuerdo. Pero la demo es un momento importante porque recibimos feedback. El feedback es una de las cosas más importantes. Y tenemos una retrospectiva para ver cómo lo estamos haciendo desde el punto de vista del proceso, ¿vale? Como resumen, esto representaba... Quiero mi keynote. esto representa la autoexigencia que tienen que tener los equipos
y los individuos, no solo es individual, es también de equipo, es colectiva, la autodisciplina, tenemos que ser, si hemos decidido algo para mejorar, tenemos que ser autodisciplinados y caramba, hacerlo, es que si no, ¿qué somos? Y el ritmo sostenible, ya os he explicado las ventajas del ritmo sostenible. Transparencia y confianza. Sin transparencia no ganaremos confianza. Sin confianza todo lo demás se empieza a desmoronar. Os prometía para esta charla daros una receta. Y una receta os voy a dar. Pero no hay balas de plata, ¿vale? Esta es mi receta. Que se lean dos libros, tío. Que mierda de receta. Perdón, que salimos en la tele. Sí, es que son los libros que al final nadie se lee. Nos leemos los libros de Scrum, el Scrum y XP desde las trincheras y tal, pero que molan, no digo que no, pero es que estos son de donde todo sale. Y está todo escrito ahí. Están escritos los valores, los principios, está escrito todo. Están escritos incluso Ron Jeffries, que trabajó con Ken Beck cuando inventaron Extreme Programming en Chrysler, explica muchos casos, de muchos ejemplos de cómo hacerlo con las manos, ¿vale? Problemas que os vais a encontrar cuando vais a estimar, todo ese tipo de cosas. Fijaos, la primera frase que escribe Ken Beck en el primero de los libros que os he enseñado, es Extreme Programming va de un cambio social. Fijaos que os hablaba antes de roles, que no mapean con una estructura jerárquica habitual, con cambios de mentalidad, con que el equipo es responsable, con que hablamos de confianza. Es que va de eso, de un cambio social. Estamos cambiando la manera de ver el desarrollo de software. Y termina ese mismo párrafo, el primer párrafo de la primera página de su libro, dice, esto puede dejarnos una sensación de exposición, de con el culillo al aire, vamos. Y ¿estamos fuera de nuestra zona de confort? Sí, vale, estamos fuera de nuestra zona de confort, pero por algo se titula el libro Embrace Change. Abracemos el cambio, aceptemos que las cosas cambian, que no lo sabemos todo al principio, que tenemos incertidumbre, que tenemos una actitud a favor de trabajar contra esa incertidumbre, de ir eliminando incertidumbre, aceptando que la va a haber, ya está. Los valores de Extreme Programming que explica Ken Beck también en su libro, fijaos, comunicación, con todo el mundo, hay que comunicar, no solo documentos, hay que levantarse y tengo una duda, que no sé cómo querías plantearlo, tal, va, sí, pues de esta manera, pues de esta otra. Y lo hablas, lo resuelves y lo haces. Y no te quedas esperando, no, es que envié un correo para que me contestaran. Ese tipo de, eso que lo veo muchas veces en los entornos enterprise, ¿vale? Eso no va en esta mentalidad, es un cambio de mentalidad. Feedback, ¿os dais cuenta? Todo el proceso, incluso Scrum, que está muy basado en XP, valora muchísimo el feedback, valoramos mucho el feedback. Por eso intentamos entregar cuanto antes posible, para saber si nos estamos equivocando, porque abrazamos el cambio, porque aceptamos que las cosas, que no somos perfectos, que nos vamos a equivocar. Y eso, sobre todo en España, que somos como yo no me equivoco nunca. Eso es muy importante. Simplicidad. Vamos a hacer siempre lo más sencillo posible. Aunque sepa de verdad, que dentro de dos iteraciones esto va a ocurrir, lo voy a hacer ya para adelantarme. Que no te adelantes. Haz lo más sencillo. ¿Por qué? Porque cuando se lo enseñas al cliente, igual te sorprende y no es necesario hacerlo tan complicado. Incluso a lo mejor hasta lo tiramos. Coraje. Coraje para aceptar, por ejemplo, que efectivamente no eres tan listo. O para aceptar, por ejemplo, que tu compañero sabe más. O para aceptar, por ejemplo, que el cliente ha cambiado de opinión porque ha visto que hay algo que no es así, que no le gusta. Y coraje para aceptar que tienes que tirar tu código a la basura y que no pasa nada, porque forma parte de nuestra mentalidad. Y respeto. Respeto fundamental, ya como persona. Y... maldita sea. Que no hay balas de plata. Que es ser ágil es un cambio de mentalidad y ring. espera un momento.
He venido y tengo que hacer publicidad. Este es mi Twitter, esta es mi página web. Que me visitéis y que veáis todas las cosas chulas que yo puedo hacer. En la página web es un poco feorra, ya lo sé, pero bueno, que me mandáis un correo. Because my friend, tengo un montón de tarjetas y luego Miguel también os explica. Miguel, levántate otra vez, que la gente no te ha visto. Agilismo, que hacemos muchas cosas chulas, os lo expliqué al principio, pero os lo recuerdo ahora que estamos terminando porque, bueno, que queda mejor, ¿sabes? Hay que repetirlo. Madrid Ágil, el Twitter, que hacemos cosas también. Hay un meetup donde os podéis apuntar y también es súper chulo. Y la asociación Agile Spain, que no os olvidéis de ella. Y preguntas. Bueno, sí, tenemos tiempo, claro, no sé. Si me lo... sí, creo sí. Que sí. ¿Alguna duda? Bueno, como... bueno, aquí llega. Si alguien está más lejos, hay que coger esto. Mi pregunta va en relación al cómo presupuestas un proyecto basado en tecnología ágil, porque como has comentado, las iteraciones, tienes que saber tu equipo cómo desarrolla esas iteraciones. Entonces, ¿cómo le presentas al cliente? Me encanta que me hagas esta pregunta. Mantienes el una cosa que no os he comentado, claro, no lo podía decir todo, pero una cosa importante, intentamos mantener los equipos estables. Eso de que se ve mucho de, ah, fulano, ahora que termina este proyecto, pues lo mandamos a este otro proyecto y ya vengando al otro proyecto y deshacemos toda la manera de trabajar ya cohesionada de un equipo que tiene conocimiento, que conoce una tecnología, que conoce, que está habituado a trabajar juntos, de repente lo rompemos, dale. Cada uno su sitio. Y montamos otros equipos nuevos. Eso intentamos evitarlo en la medida de lo posible. ¿Vale? No siempre es posible, el mundo no es perfecto, ¿vale? No está hecho para nosotros. Pero intentamos en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque así sabremos, dentro de unos márgenes, sabremos qué velocidad tiene ese equipo. Y podremos hacer esa predicción. ¿Vale? Cuando construimos el backlog, lo construimos también con mucha incertidumbre. Y entonces no hacemos historias de usuario de 3 puntos, hacemos historias de usuario de 40. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho, estos son 40. ¿Pero cómo lo haces en el mundo real? Pues viene un señor y dice, esto, ponen una fecha, porque tienen un dinero, dicen, esto suena que son 5 tíos, 3 meses. Y ya está, y se tiran. Entonces, no es mucho más, no es muy diferente. En cambio, cuando trabajamos con esta metodología, lo que hacemos es que intentamos ser un poquito más científicos. También nos estamos tirando a la piscina, pues claro, no tenemos una bola de cristal, pero al menos un poco más científicos. Intentamos tener una raya. ¿Sí? ¿Alguna duda? Hay que coger ya. ¡Qué bueno! ¡Espectacular! Enséñalo al streaming, tío. No. Espectacular. A ver si va a venir la policía, tío. Espérate, no he entendido bien la pregunta. ¿Quieres decir que cuántas parejas están por equipo? ¿Qué tipo de empresas? ¿Pequeñas? ¿Empresas de 50, de 100, de 1000 empleados? Al final, ¿sabes qué pasa? Que al final todos los equipos son pequeños. Tú al final... por ejemplo, Dani, ¿cuántos empleados tiene Infobolsa? En el departamento técnico. ¿30? Sí, por ponerte un ejemplo, en que puedes hablar luego con él, en las cervezas. ¿Sabes? Pero no hacen pair programming, esos son unos cagados, no hacen pair programming. Lo he intentado, pero no... Bueno, algunas veces hacen algo parecido, hablan mucho, pero no hacen pair programming. Ah, cobarde, que tienes a Álvaro al lado. ¿Alguna pregunta más? Buena. Una pregunta, ¿cómo aplicas Scrum o tiene sentido aplicar Scrum cuando tienes un equipo pequeño de 5 o 6 personas en las que dos hacen web, uno hace iPhone, otro Android, otro hace la parte del servidor? ¿Cómo coordinas? Ahí los puntos dejan de tener sentido para hacer estimaciones. Lo primero lo he entendido, lo segundo no estoy de acuerdo. Lo primero, ¿cuántos productos tienes? Uno, con la aplicación web, con móvil para iPhone.
¿Seguro? Por lo que estás diciendo, no estás trabajando con un producto, estás trabajando con algo parecido a un producto, pero estás separando a los diferentes equipos por tecnología, con lo cual ya no es un solo producto, porque los estás físicamente separando. Igual... Es que, a ver, tío, no lo sé, es lo que te he dicho, o sea, no hay balas de plata, igual no es lo que necesitas, ¿vale? Igual lo que, de todos modos, olvídate de Scrum, olvídate de las, de toda la estructura, ¿vale? Quédate con lo esencial, con los principios. Realmente, si tú lo que necesitas es, o sea, tú sabes que necesitas, que puedes construirlo iterativo e incremental, sí te puedes plantear el tener algo parecido a un backlog, donde vas a ir haciendo crecer cada una de las ramas de tu producto, ¿vale? Donde tu equipo puede tender a que sea multidisciplinar, porque idealmente todos deberían poder trabajar juntos, porque valoramos la comunicación, ¿vale? Habría que mirarlo en concreto. Deberíais probarlo. O sea, yo lo que, ¿sabes? Es pruébalo y ve corrigiendo. Sí, con Scrum ya hemos visto que la filosofía en la comunicación del día a día es lo que vale. La estimación no nos vale porque no tienes 8 personas para tantos puntos, porque tienes 4 para los puntos de iPhone, 2 para los puntos de... Pero porque tienes a gente muy especializada. O sea, intenta matar a los especialistas. ¿Qué pasa? Nos has dicho que yo mato gente, ¿no? Es que se me ha olvidado. Hay una cosa que mola un montón, que es matar al jefe de proyecto. Yo lo primero que hago cuando llego a un sitio es digo, el jefe de proyecto ha muerto. Y el jefe de proyecto, esa frase así, un poco ese moto, ese eslogan, es porque el jefe de proyecto ya no existe en un equipo ágil. En un equipo ágil es todo el equipo participa de la planificación. Todo el equipo participa de comunicar el estado del proyecto. Todo el equipo participa de las decisiones que hay que tomar para corregir el rumbo del proyecto. Luego, ¿para qué necesitamos un jefe de proyecto? Si todos somos jefe de proyecto. Es que queremos cobrar más. Estamos hablando de eso, ¿eh? Lo mismo pasa con los especialistas en base de datos, con los especialistas en la tecnología A, B o C, con los especialistas en iPhone, con los diseñadores. Efectivamente, ser un buen diseñador no es lo mismo... o un buen administrador de base de datos, si me da igual, o un buen experto en programador para iPhone, necesitas muchos años para ser bueno. Pero para ser ramplón no necesitas mucho. Con lo cual puedes tener un equipo donde todos sean ramplones, pero tener a un experto. Y ese experto es el que hace pair programming cuando la cosa se pone difícil. Y entonces matamos al especialista y lo que hacemos es que hacemos crecer a los expertos. ¿Sí? Coraje, tío. ¿Dónde está lo de coraje? ¿Sabes? O sea, no lo he puesto porque venga en el libro. Viene en el libro, pero lo he puesto porque de verdad es lo que nos guía. O sea, si realmente piensas en qué es lo que, ¿por qué no funciona? ¿Por qué me hace daño? Pues me hace daño por esto. Pues, ¿qué valor necesito utilizar para atacar a este problema? Pues a lo mejor necesitas atacar con coraje. ¿Sabes? Decir, bueno, vamos a probar, ¿qué pasa? ¿Sabes? Probando, igual funciona. Dos preguntas más, ¿vale? Hola, cuando... cuando haces la planificación del sprint, al inicio tienes que estimar los puntos de historia que vas a asumir dentro del sprint, ¿no? Con las historias de usuario que van a caber dentro. El objetivo de Scrum es tener al final de cada sprint un entregable que se pueda entregar, vamos, que aunque no lo hagas, pero que sea totalmente autocontenido, se pueda desplegar y ejecutable. ¿Cómo casan la filosofía de la fase de pruebas dentro de esta metodología? Porque tú necesitas tener un entregable y luego empezar a probar, sobre todo hacer... ¿Luego? ¿Luego de qué? Y el equipo de pruebas, aunque esté metido dentro de tu equipo de trabajo, con el entregable fijo, o sea, es decir, listo, parado, congelado, hago las pruebas. Porque si estás. Vale, estás. A lo largo del desarrollo, dentro del sprint, siendo dentro del
comparamos el sprint de desarrollo con un sprint de prueba? A ver, soluciones a ese problema. Una, cada vez, tener al tester dentro del equipo, ¿vale? Y la historia no ha acabado hasta que el tester no dice acabada, ¿vale? Otra, lo entregamos al final y la demo forma parte de una release que tiene que pasar el proceso tradicional de pruebas y bla, 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 casposo y tal, pero oye, porque, sí. Sí, porque, a ver, si estamos de acuerdo en que lo ideal de la muerte sería que el software saliera súper bien, súper probado, súper testeado por el usuario incluso, y que se pusiera en producción en cuanto está terminado. ¿Estamos de acuerdo en que eso sería lo ideal de la muerte? Porque es lo que reduce todo el coste de ponerlo en producción. Sí, porque lo hemos automatizado todo, estamos tan seguros. Me duele aquí. Sí, a ver, no se puede, es como, yo no puedo. Si tú no puedes, vale, tienes un problema. Pero no digas que no se puede. Porque hay empresas, mogollón de empresas que lo están haciendo. ¿Sabes? Que están poniendo en producción directamente, haciendo commit. ¿Sabes? Va, no, a ver, que no te sientas atacado ni nada, que no es esa la intención. Es un poco hacer broma. Pero poner un poco, utilizando la parodia, ¿ya hemos terminado? Perdón. A ver, por terminar, ¿vale? Por dejarlo bien. Porque si no parece que lo estoy insultando. No era la intención. Lo que te estoy diciendo, hay muchas veces lo que pasa es que nuestro diseño es tan malo, nuestro diseño interno, la construcción de la aplicación es tan mala, que no podemos realmente automatizar todas esas pruebas. O es muy costoso, ¿vale? Vale, si estamos hablando de juegos y tal, igual no estoy hablando de lo mismo. Pero en un escenario de una aplicación normal, lo deseable, lo posible, porque es posible en muchos escenarios, es directamente estar convencido al final de la historia, de terminar la historia del usuario. Ya no te estoy hablando de la iteración, de la historia del usuario, de esta está hecha, pues la ponemos en producción, porque está hecha. Luego hablamos, si quieres, la cerveza. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿O al networking? Vale, pues para el networking, si tenéis más preguntas, ¿vale?